Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxerdos. Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Hardcore. Y ya sabéis que en el anterior episodio matamos al dragón. Y en este episodio pues lo que vamos a hacer va a ser intentar conseguir un poquito lo que vendrían a ser las elitras, ¿vale? Si encuentro una zona de estas de Lent y todavía no hay lo que vendría a ser el barco para conseguir las elitras, pues habrá que fastidiarse. Pero a pesar de que no haya el barco, lo voy a saquear igual, ¿vale? Porque también necesito shulkers. Antes de nada, si notáis mi voz un poco extraña, me acabo de despertar, ¿vale? Así que nada, no hay nada más distinto, ¿sabes? Yo voy a intentar jugar lo mejor que pueda y para no morir, evidentemente, a ver si no me matan estos Endermans. He estado viendo un poco los comentarios que me habéis ido dejando. Muchos me habéis dicho que he estado muchas veces a punto de morir. O sea, es verdad, pero o sea, hasta cierto punto lo tengo controlado, ¿sabes? Hasta cierto punto es como que me la juego a tomar ese riesgo, ¿vale? A tomar esa pequeña posibilidad de que ocurra esa cosa que me haga estar tan bajo de vida o tan débil, por así decirlo, y claro, me la juego, ¿no? A que salga bien o a que salga mal. En caso de que salga mal, pues simplemente no muero, pero me quedo bajo de vida. Entonces, al fin y al cabo, es lo que os digo, o sea, está todo en cierto modo bajo control, ¿no? Una vez ya me han bajado la vida, pues ya sí que me lo tomo más en serio, pero sí que es verdad que el hecho de tomármelo en serio como que se activa a partir de los 2 corazones y medio, ¿sabes? Y creo que se debería empezar a activar ya cuando esté a mitad de vida. Ya debería estar jugando perfecto, en plan ningún error ni nada, porque ya yo creo que ya estamos jugando en otro nivel, a nivel de armadura y tal, y yo creo que si me han podido bajar media vida, me la van a poder bajar todas, ¿sabes? Entonces hay que ir con cuidado y no sé, yo sí que es verdad que lo tendría que haber tomado en cuenta antes, ¿no? Y nos hubiéramos ahorrado, mirad, sí, seguro que llego. ¿Ves? Ya está. Sí, o sea, quiero decir, son jugadas que, pues, me estoy jugando la vida. Si no llego, literalmente me muero. O puedo tirar una enderpearl, que para algo la tenía en la mano, ¿sabes? Pero me la juego, ¿no? A que pueda ocurrir mal esa jugada y tenga que reaccionar a ella, ¿no? Entonces, claro, es un poco lo que tiene Minecraft, ¿no? La belleza de Minecraft. Vale, vamos a matar a estos. La verdad es que nunca había jugado un Minecraft hardcore en plan de seguirlo, ¿sabes? O sea, siempre había jugado. Bueno, yo por mi cuenta, por ejemplo, he jugado algún que otro Minecraft Hardcore de ir consiguiendo loot y matar al Ender Dragon, pero nunca había hecho esto como tal, de terminar de matar al Ender Dragon y seguir jugando. La verdad es que es algo que me mola bastante y pues eso, aquí estamos. Como le habéis dejado mucho apoyo a la serie, pues yo he decidido seguir la serie hasta que muera, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Evidentemente los episodios van a seguir siendo como siempre, ¿vale? Mismo, no sé cómo decirlo, patrón, van a seguir, o sea, tema contenido me refiero, ¿sabes? Que va a seguir siendo vídeo, cortes y música de fondo, ¿sabes? No va a ser, bueno chicos, voy a raidear esta base y en cuanto termine os lo enseño, ¿sabes? No, ¿sabes? Quiero que vayáis viendo un poco todo porque al fin y al cabo no quiero hacer un survival 2.0, ¿sabes? Vaya tontería tener 2 survivals a la vez, es un poco, o sea, una locura, ¿sabes? Entonces, vale, vamos a dejarnos caer, perfecto. Y pues nada, evidentemente, supongo que estaréis de acuerdo, ya que llevo desde el inicio de la serie haciéndolo así. Y si os ha gustado la serie, pues es por algo, ¿no? Entonces, vale, muy bien, me están bajando, ¿veis? Ahora debería activar mi modo ultra pro. Ultra pro, ¿sabes? Pero, no sé, estoy calmado, no sé. Es que no lo sé, no me altero, tío, no... Os lo juro, ¿eh? No, pero nada, para nada. O sea, estoy a 2 corazones. O sea, sí que es verdad que me pongo nervioso a nivel cardíaco, pero no sé, físicamente es como que me suda toda la polla, tío. En plan, me da igual. En plan, bueno, pues mátame, sí. ¿Qué más da, no? No sé, al fin y al cabo debería tomármelo más en serio, ¿no? O sea, no sé si se ha entendido muy bien. O sea, me refiero a nivel corazón, sí que es verdad que cuando estoy bajo de vida sí que noto que se acelera, pero es como que sigo jugando tranquilo, ¿sabes? Y es algo que me flipa bastante. No sé hasta qué punto es bueno. O sea, sí, evidentemente es bueno jugar frío cuando estás súper nervioso, es muy bueno, pero no sé hasta qué punto, ¿sabes? Porque una cosa es jugar frío y la otra es decir, bueno, si me matan no pasa nada, ¿sabes? No, es como vaya mentalidad de mierda, ¿no? A ver, que no me han matado hasta ahora, ¿sabes? O sea, algo habré hecho bien, no me jodas. Pero sí que se puede mejorar, evidentemente. Pero ya os lo digo, cada uno toma sus riesgos, yo tomo los míos
altos. Los míos son excesivamente elevados, teniendo en cuenta que estoy jugando Minecraft Hardcore. Pero no sé, también debéis tener en cuenta que yo vengo de jugar PvP, ¿no? De literalmente una partida, si te mueres, pues le das a restart, o sea que no hay consecuencias. Vengo de jugar Survival, que si me muero tengo totems. Así que al fin y al cabo, el mentality que tengo es bastante distinto a Minecraft Hardcore, ¿no? Y pues nada, ya me iré acostumbrando poco a poco a concentrarme y a parar todos los golpes o evitar enemigos, ¿sabes? Ahora literalmente voy matando a todo que se meta conmigo, ¿sabes? Por ejemplo, riesgos que tomé, la raid hacerla con full iron, ¿sabes? Hice una raid full iron, que también hubo gente que me dijo que las raids en Minecraft Java son mucho peores. Bueno, una raid en Minecraft Java si es nivel 4, porque si no es una puta mierda, ya te lo digo desde aquí, un saludo. Las raids nivel 1, que sería un poco lo que equivale, ¿no?, a las raids que tenemos nosotros en Minecraft Bedrock, es una mierda. O sea, una nivel 1 de Minecraft Bedrock, que en Minecraft Bedrock no hay más niveles, pero bueno, una nivel 1 de Minecraft Bedrock que sería equivalente a una nivel 2 o 3 de Java, ¿sabes? O sea, no me vengas aquí con que las de Minecraft Bedrock son una mierda, porque no. No, no. Si comparamos bien, pues no. Evidentemente desde el punto de vista que nosotros nos guste, ¿no? O sea, debéis tener en cuenta que si solo pones un nivel, pues tiene que ser posible para los peores jugadores y debe ser interesante para los mejores. En cambio en Minecraft Java, pues oye, no han querido pensar y han puesto 4 niveles y ya está, ¿sabes? Que no es una curra impresionante, todo hay que decirlo. Es más curro, yo creo que es más curro añadir 4 raids, pero tampoco es aquí, ¿sabes? Es clonar la programación, cambiar un dígito y ya está, no me jodas. O sea, aquí... Más 4 niveles de raids. Sí, sí. Uno y los demás los has clonado, ¿eh? ¡Qué reac! Vale, vamos a ir. Yo, si no hay vídeo de Minecraft que no critique a Mojang, tío, es que de verdad. Hazlo tú, ¿no? Es como, hazlo tú, haz tú las raids, ¿no? Prográmalas tú, tonto. Pues ahí es cuando me callo, ¿no? Vale, vamos a... Estoy buscando Ender Chest y cofres, sobre todo eso. Y matar todos los shulkers que pueda para conseguir todas las cabezas de shulker posibles. Y de momento no pinta esto demasiado bien, Por cierto, si os... Madre mía. Perdonad que bostece, pero es que me acabo de levantar, gente. No sé qué coño que... Bueno, me he levantado hace 40 minutos. Me he quedado pegado en la cama 5 minutos. Lo cual no está mal. De esos 40... O sea, me he despertado a las 8, me he quedado pegado 5 minutos. Lo cual no está mal. Teniendo en cuenta que ayer dormí 3 horas, así que no está mal. Hoy he dormido 8, no está mal. Creo que pocas veces duermo 8, bueno, 8 horas he dormido, no. Ah, bueno, sí. Pocas veces duermo 8 horas y mucho menos esta semana. Esta semana no voy a dormir nada, ya lo tengo asumido. Porque ahora lo que tengo que hacer, ¿vale? Ahora lo que estoy haciendo es preparar un poco los vídeos para junio, ¿vale? Yo os lo cuento. Vosotros ahora estaréis en junio y yo os habré dicho en el vídeo de especial junio: bueno, pues esta semana tendréis vídeo de survival diario, siempre que pueda subirlo, porque algunos días no podré. Tendréis vídeo de Skywars, tanto Skywars Chaos como Skywars Competitivo, ¿vale? Y iré alternando, pero lo que más subiré será Skywars Competitivo. Y tendréis Minecraft Hardcore diario, el Skywars Competitivo y tal también diario. Y luego tendréis vídeo de Prison diario, chicos. Entonces, claro, yo tengo que grabar ahora, los vídeos de Prison ya están grabados, pero los tengo que editar, o sea, tengo que ponerles musiquita de fondo y tal. Que diréis, bueno, pero eso es un momento. Sí, pues hazlo con 30 vídeos, ¿sabes? Lo que era 5 minutos, lo multiplicas por 30 y luego el tiempo que tarda en exportar el vídeo, ¿sabes? En plan, chúpame la polla. Entonces, me he levantado cachondo hoy. Entonces, no sé qué está diciendo. Es que soy gilipollas, tío, yo no entiendo esto. Ah, sí, lo que he dicho, lo que estaba diciendo no me acuerdo aún. Vale, ya me acuerdo. Lo de mes de junio. Pues eso, tengo que grabar 30 vídeos de Minecraft Hardcore, editarlos. O sea, tengo 30 vídeos para editar. Luego, 30 vídeos de Skywars Competitivo, editarlos también. Ya llevamos 60 vídeos. Luego tengo que editar 30 vídeos de Prisons, que son más light, pero llevan tiempo igual, porque al fin y al cabo son 30. O sea, me puedo tirar 3, 4, 5 horas tranquilamente. Y editarlos también. En total tengo que editar 90 vídeos. Y el problema no es solo editarlos, sino exportar, ¿no? Exportar 90 vídeos, eso no sé hasta qué punto. Si yo pongo una PC,
No sé hasta qué punto mi PC, pues, puede. Ya no, sin tener en cuenta la edición, ¿eh? Ya sin tener en cuenta eso, no sé hasta qué punto puede editar 90 vídeos en solo una semana, ¿no? Yo creo que, evidentemente, es posible, pero lo veo bastante imposible. Entonces, claro, eso es lo que tengo que hacer ahora. Y imaginaros, ¿no? Por eso me he despertado a las 8. A las 8. Me he puesto a grabar ahí 40 y pues voy a estar aquí todo el día grabando, ¿eh? O sea, voy a estar todo el día grabando. He estado haciendo cálculos y voy a tener que estar comentando tranquilamente unas 14 horas o algo así. Y luego editar todo eso. 14 horas de bla 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 y luego editarlo. Creo que sí. Vosotros pensáis, o sea, vosotros debéis pensar, por cada un minuto que comento, me tiro tres editando. Más o menos. A veces un poco menos, a veces un poco más. Y los vídeos de Prisons, porque claro, ahora estamos contando por 60, ¿no? Pero si añadimos los vídeos de Prisons que también han sido comentados y tal, pues nada, boom shakalaka. Entonces nada, voy a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.